tal, Jonathan? ¿Qué tal, señor Masté? Buenas tardes. ¿Te tocó vivir una parte histórica importante en el mundo? Una pandemia. ¿Quién hubiera pensado que nos tocaría vivir una cosa tan importante que ha cambiado la forma de trabajar, la forma de pensar, el imaginar que no nos iba a pasar nada? Y 2 años y 1 mes han pasado desde aquel entonces cuando llegó el COVID-19 a México. Hoy nos alegra una noticia que se ha dado a conocer. Así es, México por fin, después de 2 años y 1 mes, como usted dijo, se despide del semáforo epidemiológico y pues esto nos da a entender que estamos en Al la final, recta final de esta pandemia que pues a muchos ha causado pues algunas tragedias, ha causado dificultades pues, en la vida de muchos y sobre todo sorpresas. sí, claro, recordemos que el semáforo epidemiológico se puso a funcionar para informar a los ciudadanos en qué fase o en qué peligro estábamos o cuántos contagios había del COVID. Rojo, donde decían no hay que salir, naranja, con precaución, amarillo, espérame tantito, y verde, salte. Ya, ahora sí Pero el ya. verde, hace 3 semanas, 4 semanas que ya se instauró en todo México y los casos han ido a la baja. Claro. Eso es muy bueno. Ya incluso en algunos estados ya no es necesario utilizar el El cubrebocas. cubrebocas. Incluso en nuestro estado, hace Como un mes, unos, ¿no? creo que un mes, ¿no? Bueno, unas semanas, pongámoslo así, el gobernador pues dio a conocer que ya no era necesario utilizarlo en espacios abiertos. En espacios cerrados sí, por eso de la poca ventilación y sobre todo que hay más riesgo de contagio porque la cercanía con las demás personas, pero en zonas abiertas ya no. Y pues esto nos alegró a muchos. Obviamente, pues sabíamos que aún faltaba poco por trabajar, pero que teníamos que trabajar y pues ya estamos viendo los resultados de todo el trabajo que se hizo en esta pandemia. Sin duda, todos los seres humanos tendrán alguna anécdota o algo que contar o algo. Las pérdidas humanas se Sí, dieron a muchos conocer. decesos. Muchos decesos, muchos conocidos, otros que te sorprendía, deportistas, ancianos, jóvenes, y que decías, no les va a pasar nada, y te enterabas, ya falleció, ¿y por qué? Y por COVID. ¿Cómo fue pasando de etapa en etapa? ¿Te acuerdas que al principio, cuando se dio a conocer, se desesperó la gente porque no había tanques de oxígeno y se llenaban los hospitales? No, incluso antes de que ya entráramos en pandemia, pues muchos decían, no, no va a llegar a México, o sea, estaban muy confiados. Sí, porque Y cuando finalmente llegó, pues fue como un silencio muy incómodo entre todos. Y como bien dice, hubo esa desesperación, muchos hospitalizados, y cosa que ahorita ya no se ve. no, claro. Incluso, fíjate que acaba de decir el secretario de Salud, no, el subsecretario de Salud, Gatell, que se van a seguir dando esos casos de COVID, pero lo que sí es seguro es que ya es muy difícil que desemboque en una muerte, con un fallecimiento o una intubación. ¿Te acuerdas que cuando ya estaba muy grave el paciente, los intubaban y todo? Pero hoy dice, difícilmente llegará a ese extremo. Pues claro, Pero ya. no significa que no le vaya a dar COVID. Quizás no ahora, pero cuando empiece la temporada de frío, recordemos que luego hay que los cambios de clima bruscos Sobre te dan todo gripa. por las fiestas decembrinas, ¿no? Que es, o sea, donde la gente se reúne, la familia y así. Y esto ocasiona que haya un despunte en los contagios del COVID-19. Sin embargo, como usted dice, no, ya no va a provocar muertes, ya no va a provocar hospitalizaciones, porque pues ya la mayoría de los mexicanos ya estamos vacunados y aunque faltan poquitos, pero ya, o sea, ya estamos vacunados y totalmente, o sea, ya pusimos a prueba el virus, digamos. Sí, porque acuérdate cuando decías, oye, ¿en qué semáforo estamos? ¿Qué color estamos? Ya era como la pregunta habitual, Sí. ¿no? O sea, ¿estamos en verde o estamos en naranja? Y a hoy, el que está ahorita estamos en semáforo verde y termina el 1 de mayo, pero a partir de mayo ya no va a haber Ya no va a haber más, ya semáforo. no va a haber semáforo, se Así acabó es. ese semáforo. Pero también hoy se da a conocer que a partir del jueves van a empezar a sacar en mivacuna.es. Los niños de 12 años en adelante que se pueden inscribir ya para las vacunas. Eso es bueno también, ¿no? Ya es Claro. prevenir a los jovencitos y ya las personas adultas y todo que terminen su esquema de vacunación para protegerse del COVID-19, que como bien dijo Gatell, no se va, se queda Sí, va a ser como entre los. cualquier otro virus, ¿no? Exactamente.
pero ya los riesgos ya serán menos. Claro. Entonces, hoy México le dice adiós a la pandemia, al semáforo epidemiológico lo recomiendan también, ¿no? Sí, es recomendable todavía utilizar el cubrebocas, sin embargo, pues ya somos libres de utilizarlo o no. Entonces, igual, algo que mencionó Hugo López-Gatell fue que algunas medidas de sanitarias ya no se iban a realizar a o exigir. Se iban a reformar, no sé cómo se dice eso. Y pues claro, porque ya estamos en otra etapa, en una nueva normalidad. Entonces, digamos, los tapetes sanitizantes ya no se van a utilizar. Los túneles. Tampoco, pero pues el cubrebocas sí es importante que la gente sepa que pues tiene esa opción de utilizarlo y sobre todo lavarse las manos constantemente, que aunque no ayuda, o sea, ya sabemos que no ayuda con el COVID, pero ayuda con otras bacterias y enfermedades. Como higiene es básico, sí, lavarte las manos, sí, claro, donde vayas, porque donde entres, en supermercados y todo, siempre vas a encontrar virus por todas partes. Entonces, la higiene es básica y fundamental en los seres humanos para no enfermarse, ¿no? Así pero es. Yo creo que todos los mexicanos hoy debemos estar muy, muy contentos porque nos ha tocado vivir esta experiencia llamada COVID-19, que muchas experiencias nos dejó, incluso muchas veces salíamos deprisa para ir a un lado, llegabas, ¡no, mi cubreboca! Y tenías que regresar a casa, ¿no? O que ya de plano no, pues ya no ibas, porque pues se te olvidó. Exactamente, o en ocasión como te dices, te sorprendías de que Julano o Engano había fallecido por esta enfermedad tan grave en su momento, pero afortunadamente ya es historia. Así es. Pues amigos de Cancún Channel Contrapunto Noticias, hoy México está de plácemes. Hoy le dijo adiós a la semaforización y el uso del cubrebocas ya no será tan obligatorio, pero sí no hay que bajar la guardia, hay que cuidarse hoy y todos los días. Jonathan Estrada, Josué. Y Sergio Masté. Hasta la próxima. Hasta luego.